Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Sumamos una nueva emisión de este clásico de la náutica argentina. Nos encontramos en la isla de Sartú, muy pero muy cómodos como siempre. Y desde acá vamos a disfrutar y compartir con todos ustedes el programa del día de hoy. Ya mismo conocemos los adelantos. Mirá. Para cuidar y proteger tu embarcación, hablamos de cerramientos y lonería náutica. El clásico de esta semana es el crucero Coni de 1947. Y te presentamos el nuevo Sport Cruiser Extreme 290TS. Las herramientas y cobertores para las embarcaciones tienen dos fines. Una es que se protejan del sol y la lluvia a los navegantes y otra el cuidado del barco. Así que hoy vamos a hablar con especialistas en la materia y ellos son los chicos de Lonamar. Escúchalos. Lonamar es una lonería náutica con más de 20 años de trayectoria que hacemos trabajos a todo tipo de embarcaciones, veleros, cruceros, lanchas de placer, tracker, todo lo que sea náutica, hacemos todo. Nuestros principales clientes son astilleros importantes y particulares también. En las lanchas hacemos el tono de proa, que es una lona que va abrochado todo en el casco, cosa de que cuando vayan navegando no le entre agua. Hacemos bimini, que es para el sol, que eso va sobre el copy. Es un toldo con una estructura de caño y lonas importadas. El cerramiento de la embarcación cubre todo el perímetro del copy, cosa que le sirva tanto como para lluvia y para invierno. Va con cristal con un tratamiento UV, que es para el sol, con cierres, lleva unos broches alrededor, broches importados. Para cerrar el copy hacemos tono de copy, es una lona que se abrocha desde el parabrisas hasta la popa de la embarcación. Es ideal para cuando lo guardan en la guardería, no se mojen sobre las lanchas que están arriba. También es ideal para la isla, cuando uno va a la isla, lo puede poner y para no tapar la embarcación completa, eso le cubre los instrumentos y parte de la tapicería. Los materiales que usamos para tapar las lanchas o barcos es un material importado, marca Sombrela, es una muy buena lona de muy buena calidad mundial, un buen tratamiento que respira, es liviana y es impermeable. Bueno, usamos otro tipo de materiales nacionales, que es un poco más económico. Es una lona plástica que se llama cobertura y también cumple la misma función en el tema de las lonas, nada más que la calidad es distinta. Los clientes nos contactan, nos plantean sus necesidades, les mostramos las opciones y los asesoramos en todo.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Para estar muy bien informado durante la semana, durante las 24 horas, podés ingresar a comunidadnautica.com, este portal que es muy completo, como te digo siempre, con contenidos propios, y además te vas a encontrar con muchísimo material internacional para asesorarte y estar bien atento de todo lo que está sucediendo en el mundo de la náutica. Así que ya sabés, comunidadnautica.com, entras a cualquier hora los 7 días de la semana. Ahora en nuestro programa, momento de la primera pausa y de regreso mucho más Paralelo Cero para todo el mundo. No te vayas, que en un par de minutos navegamos en el Delta en el crucero Connie de 1947. Ya volvemos. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21. De Arcoiris. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Si querés seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo, no te podés perder Esloras. Podés ingresar a su canal de YouTube Esloras TV para disfrutar de todas las notas y los test en HD. Como te cuento siempre, tenés también la propuesta de verlo a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, de la mano de Leonardo Miotti, conocemos aún más sobre equipamiento náutico. Gracias, Lorena. Nuevamente en el Minuto Varón. Sabemos lo importante que es proteger la embarcación y para ello hemos traído unas nuevas defensas para pontones. Contamos con dos modelos, uno que se puede hacer firme directamente en el pontón o directamente se puede hacer firme en el muelle. El portátil lo podemos hacer firme con un cabo en la popa de nuestra embarcación y el otro viene preparado directamente para hacer firme con tornillos en la marina. Pueden verlos en nuestra página o directamente visitarnos. Nos vemos. Connie es un elegante crucero de madera construido por el astillero Bader y botado en el año 1947. Estuvimos con Julián y Connie, que son sus propietarios y excelentes anfitriones. No solo salimos a navegar, sino también recorrimos el barco y nos van a contar toda su historia. Como dice mi productor, en otoño, en el Pajarito, arriba de un clásico y Bader encima. ¿De qué año es esta embarcación? La embarcación es de 1947, modelo Diana. Y bueno, acá lo tenemos, hacemos lo mismo que veníamos haciendo con las otras embarcaciones, con el turismo. Estuvo casi 2 años abandonado. Y bueno, lo estamos levantando, ya le hicimos la cubierta. Bueno, ahora después van a venir las bandas y después daremos el fondo. Y mientras seguiremos trabajando. ¿Cómo apareció en tu vida esta embarcación? Y mira, esta embarcación era del hermano de una amiga, que yo ya lo había visto antes al barco,
sin saber que era del hermano de mi amiga. Y bueno, cuando me dijo, ¿querés ver el barco de mi hermano? Lo fuimos a ver y bueno, lamentablemente tuvo un accidente, falleció. Y bueno, ahora nosotros lo estamos levantando con mucho cariño, en honor a él también, ¿no? Nosotros, como te decía antes, somos nacidos y criados en la isla y nos gusta mucho esto. Y queremos que la gente vea lo que es el Delta nuestro, que no conocen la verdad el Delta, lo que es. Claro. Esto es único en el mundo. Sí, la verdad que sí, quedan encantadas. ¿Qué te parece si arrancamos con sus dimensiones generales? Tiene 10.05 de eslora, 2.64 de manga y 1.34 de puntal, cala 65 centímetros. Sí. Tiene un motor gasolero, motor Yanmar, 110 caballos. No es el original, pero bueno, el motor está nuevo. Bueno. Cuando subimos a la embarcación, ¿de qué manera está distribuido? Bueno, cuando entramos se pueden sentar acá 6 personas, acá 4 más. Entramos, tiene una cocina, heladera, tiene un baño. Tiene camarote para 4 personas y uno chiquitito adelante para 3. Juli, ¿qué tipos de paseos son los que se hacen a bordo de Coni? Mira, el tradicional es el de 1 hora y media. Hacemos Luján, Sarmiento, San Antonio, nos vamos al Río de la Plata, sí. Salimos a Los Palos y volvemos por el Luján. Y después otros paseos también, podemos ir hasta el Paraná de las Palmas, y ese es con fondeo, ¿no es cierto? Con comida a bordo. Y también nosotros tenemos el día de crucero, que por ejemplo una familia quiere pasar todo el día arriba del barco, salimos a las 11, damos un paseo, fondeamos en el Río de la Plata, se pueden bañar, tenemos kayak, parrillita. Bien completo, es para pasar el día entero. Exacto, y siempre bebidas a bordo, agua gaseosa. Bueno, está buenísimo para que la gente sepa y te contacte. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y por supuesto, unas gafas, bueno, Union Pacific, para gracias. Disfrutes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juli, por la nota. No, por Nos estamos viendo. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan. Es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece 2 lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre 4 personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de 2 tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super 2 tiempos o Mercury 60 HP de 4 tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor 0 horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas.
Espero que la estén pasando muy, pero muy bien, que disfruten de la mejor náutica mundial, que en menos de un minuto volvemos tras la pausa. Ya seguimos con más Paralelo Cero. Tras la pausa, la última de este programa, te presentamos un nuevo Sport Cruiser de Chama Yachts. Astillero Nautiglas. Líderes en innovación náutica. Pensando siempre en nuestros clientes. Astillero Nautiglas. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Nuevo Trento 275 Success. La más alta calidad, el mejor diseño y todo el confort. Nuevo Trento 275 Success. Vas a querer estar a bordo. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. El Extreme 290 TS es un Sport Cruiser cómodo y habitable, con altas prestaciones y personalizable en el diseño exterior. Hoy en Paralelo Cero lo vas a conocer en detalle. Hace unas semanas realizamos una extensa prueba al Sport Cruiser Extreme 290 TS y hoy, en Paralelo Cero, te vamos a mostrar en detalle esta embarcación. Sus características principales son: eslora 9,80 m, manga 2,75 m, puntal 1,48 m, peso sin motor 3.100 kg, calado del casco 70 cm, depósito de agua potable 100 litros, depósito de combustible 250 litros, rango de potencia 220 a 320 HP. Este Sport Cruiser presenta un diseño exterior marcadamente deportivo. Las características del arco radar invertido, el equipamiento y las comodidades exteriores e interiores le otorgan atractivos muy interesantes a una versátil embarcación. Además, el astillero ofrece la posibilidad de customizar los espacios habitables del barco, tal el caso de la unidad que estamos mostrando en Paralelo Cero, cuyo propietario le puso su impronta en los diseños de ploteo, tapizados, logos, como así también a todo lo referente a interiores, cubrecamas, almohadones y revestimientos. Extreme 290 TS está construida sobre un eficiente fondo denominado Concept Track. Tiene una importante V hacia proa con tres cantoneras por lado y hacia media eslora comienza un deflector que permite que el agua ingrese hacia el tercio posterior, generando una especie de colchón con burbujas de aire. Este diseño muestra lo mejor de sí mismo cuando la lancha comienza a deslizarse sobre el agua, ganando velocidad con poca fricción, lo que se traduce en una navegación suave, muy eficiente y con baja potencia, y también en economía de combustible. La prueba fue realizada con un motor americano de 300 HP. Se trata de un MerCruiser Nastero V8 de 6.2 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata MerCruiser Bravo 3 con un paso de hélice de 21 pulgadas. Navega muy bien
es muy firme sobre el agua, gira de modo impecable y no requiere de muchas acciones con el power trim para las diferentes condiciones de navegación. Para concluir, destacamos que la Extreme 290 TS es un sport cruiser muy cómodo y habitable, versátil para sus usos, con altas prestaciones y personalizable en su diseño exterior. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado. Si tienen ganas de seguir en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de la amplia plataforma de comunicación que tiene Paralelo Cero y también a través de mi Instagram personal, que es honestidad78. Acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí, frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. Beso grande. Chao.